Canta mal. Yo con el micrófono apagado, bien padre. Ya no vas a ver Cobra Kai. Ay, sí está prendido el micrófono. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya estaba. La torpe de yo. Desde la otra vez que estábamos jugando, dando vueltas y vueltas, la batería ya estaba en su lugar, por eso no la podía encontrar en ningún lado. Y bueno, esta era la parte con la batería, entonces. Espero ya. No creo que lo. A ver, es que no me acuerdo. No, cierto, todavía falta un chorro. Ya me acordé. Falta. Lo de correr con no sé qué que no estalle. Que volé en mil pedazos. No sé, a mí la segunda temporada la verdad es que sí me aburrió un montón, ni siquiera. O sea, no, ahí la dejé, no, no me interesa. Ni siquiera en qué se acaba. Para empezar. Pero como que todo el mundo se traumó, ¿no? Con esa serie. No sé por qué. No. Bueno, me van a linchar, pero no le veo nada especial. Ay, creo que está muy fuerte. Ay. Pues la primera. O sea, me da igual, la verdad. Se me hizo. No sé cómo decirlo. ¿Cómo te diré? La vi por verla, no sé. Me gusta la música, eso sí. Sí, creo que es lo único que me gusta de la serie. Pero no sé por qué la gente se traumó tanto. ¿Tú tienes esa respuesta? ¿Por qué la gente se traumó tanto? Oh, ah, pero por aquí había un baúl, ya me acordé. Pues claro, a mí me encanta esa música, por eso. ¡Ay! Se me olvidó. ¡Ay! ¡Oh! Ya se me olvidaron los controles. No puede. ¿Cómo se dispara? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ey! Espérame. Espérame. ¡No! Me va a matar ese güey. ¡Oh! ¿Cómo se dispara? ¡Qué oso! No me acuerdo. ¡Espérate! No, no me mates. ¡Ah, ya me acordé! ¡Ay, no! ¡Qué risa! A ver, ¿qué? Más sentido de la historia, aparte de que siguió la teoría de. No sé, nunca he visto esa serie. Así que. No sé. ¿Cuál es la teoría de esa serie? ¿O qué teoría siguió? Ya que yo voy todo muriendo. Hi Ray, welcome. Pues no la he visto, que quién. No se me antoja. Es más, creo que le di una oportunidad. Y ya, o sea, vi el primer capítulo, ni siquiera lo acabé, no sé, no me atrapó. Quizás es momento de darle una segunda oportunidad. ¿Qué estoy haciendo? Quizás, no lo sé. Oh. Spoiler. ¡Ah! Oh.
Hola Alberto, bienvenido a este humilde estribo. Está bien, le voy a dar una segunda oportunidad. No prometo nada porque no se me hace que la verdad es que me vaya a atrapar. A ver, ¿qué estoy haciendo? Necesito curarme. Curarme. Necesito recargar esto. No, Alberto, lo que pasa es que este lo juego en el Play y el otro lo juego en la PC, entonces tengo problemas con la PC y el audio. Por eso es que me escuchas mejor aquí, Alberto. Porque no sé por qué no podemos arreglar el micrófono. Digo, no sé por qué no podemos arreglar, no, no sé. O sea, subirle el volumen, porque ya le subí un montón y se sigue. Bueno, dicen que me escuchan muy bajito, entonces no sé qué es lo que está pasando. Ah, tengo que regresar a agarrar. Espérenme. Tengo un chorro de curas. El baúl lleno de curas. Me va a pasar lo mismo con la Magnum. Que no gasté ni una bala. Pues sí, supongo que tiene que ser una configuración. Porque. Pues sí, es que sí, ya le subí mucho el volumen y no. No sé por qué. Oh, unas balas que ni se veían, por cierto. A ver, aquí hay una piedra. Ajá. Y luego, y tengo que regresar por la manivela. Y Mark, ¿cuántos capítulos viste ahorita para decir que no está cool? Ah, me atoré. Ya empecé mal. Ay, me estás hablando en chino, pero lo voy a intentar. No sé mucho de esas cosas, ya sabes que yo. Ay, chis, no, espérame. ¿Cinco capítulos de cinco? No, ¿cuántos tiene? No sé, no me acuerdo. ¿De verdad? O sea, a la de Cobra Kai, Alberto. Estamos hablando de la tercera temporada. Yo no he visto. Le digo a Mark que yo me quedé en la segunda y me aburrí. ¿Ya viste la tercera temporada también? Ah. Pues a Mark no le gustó, así que danos tu opinión. ¿Te gustó? ¿Dónde estaba el tipo con la manivela? Ya no me acuerdo. Como que faltó algo. Que la dejaran en la 1, ¿no? Eso fue lo que faltó. El campeonato. Ay, ¿qué había tirado ahí? Si era por aquí, la manivela. Vamos a ver si aquí está el compa. El compa tirado. No está chido porque tocaron temas de la película 2. Oh. Ya no es la misma producción y se nota. Ah. Ah, pues no, o sea que, perdón, es que estoy contestando. ¿Qué?
A ver, no está chido porque tú lo sí, está chido, o sea, ¿cómo Alberto? ¿Está o no está chido? Me confundes. La 2, a mí me pareces, o sea, yo te parezco Mark más aburrida que la. ¿Qué está pasando? O sea, ok, a ver, otra vez porque estoy entre que venía por la manivela. A ver, la 2 me pareces, es la película más surreal. Ajá, sí. Y luego, Alberto, o sea, sí está chido porque tocaron, pero entonces porque dijiste que no estaba chido. Y luego, ¿qué? Ay, sí, bueno, está bien. Ok, todos entendimos. Perdón. Entonces el veredicto final tuyo, Alberto, es que si sí te gustó la 3, la temporada 3, no la película, no sé, la serie. ¿A dónde voy? ¿60%? ¿Sí? ¿60% de qué? ¿60% es? ¿Qué estás? Ok, ya. O sea, bueno, a Mark no le gustó. Definitivamente dijo que no. La votó. Pues es que escriben el mismo renglón. De por sí tardan un chorro en llegar los mensajes y lo. Con faltas ortográficas. No entiendo. Escribes. Oh, sí, no sé qué. Y yo estoy acá adivinando y tratando de encontrar el lugar de la manivela. Aquí está el lugar de la manivela. A ver. ¡Ah! Sí. Sí, soy multitasking, pero te pasas. Te pasas con tus mensajes incompletos. Tengo que estar adivinando. 6.5, entonces sí está bastante mala. Ah, agarré la plantita y no debía haber agarrado la plantita. Bueno, plantita. Vámonos. Se cerró, aquí sale la ruca rara. ¡Ay, me asusté! Estoy. ¡No! ¡No quiero morir! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Eso, Chris. Está bien para un domingo. No creo, ni para un domingo me la aventaría, la verdad. ¡Ah, caray! ¿Qué? Ah. ¿Qué opinas, Marca? ¿Está bien para un domingo? ¿Cuál es tu veredicto? Pues no, obviamente no. No sé. Ay, no es lo mismo. Aparte como que el Daniel está bien traumado, ¿no? O sea, eso es lo que me desesperó de la segunda temporada, que se la pasaba hablando así como que para todo el Miyagi y me aburrió. Así ya, güey, supéralo. No, por aquí venía. ¿La volví a poner en un lugar o qué? ¡Ay! ¡Oh! ¡Dale! A ver. Entonces, ¿por qué me salió la piedrota? Ya no entendí nada. Ajá.
¿Cuál es mi serie favorita? X-Files. Ya sé, ya sé. Pero sí. Pues, ¿qué más dejo? A ver. Voy a necesitar un espacio. Ah, no, pero eso recargo. Igual puedo dejar. Ni tan mal que mis X-Files. No te metas con mis X-Files. Porque si no. Si no, vas a ver. La tuya, ¿cuál es, Mark? Y tú, Alberto. ¿Cuáles son sus series favoritas? ¿Ahorita qué? Ya se empezó a escribir por partes, Alberto. Ah, ahorita. Ah, eso está. No te creas, solo vi un pedazo. Así que no puedo opinar de esa. ¿Y la tuya, Mark? ¿Cuál es? Ay, a ver si le puedo dar con esto. Uy. Es aracnofobia. ¿Qué? La mía está entre Breaking Bad y Nip/Tuck. Nip/Tuck es buena, sí. Pero la de Breaking Bad no me gustó. ¡Ja! Así que ya me estoy ganando muchos enemigos. Pero le he dado, no te miento, como unas 5 oportunidades. O sea, vi el primero y me aburrió un chorro. El segundo, dije, bueno, me dijeron que viera a partir del tercer o cuarto capítulo. Empecé a verlo, me aburrió y dije, ok, me voy a saltar así como otros. O sea, no, nunca pude, me aburrió un chorro. Así que, ni modo. Odiénme más. Odiénme más. No me importa. Sí. ¿Cuál versión colombiana? Ah, sí, traigo cuchillo. La versión colombiana es buenísima. ¡Ah, cuidado! Antes de que venga. Venga. Ahí. No, ahí está. Rápido, métete. Métete, torpe. Ay. No, no me gusta, lo siento. Ya sé, voy. Se van a ir todos porque estoy hablando de. De puras cosas que me van a odiar. Bien traumado. O sea, a Alberto le traumó más la araña que estar hablando de que a mí no me gusta Breaking Bad. Bien, Alberto. Sigue poniendo atención en. Ay, en las arañas. Sí, ponlo. Y me voy a morir si no encuentro una mantita azul. Eso, defiéndeme, Alberto. Pues sí sabes. ¿Qué? ¿Esto qué? No era así, puta.
Pues sí, pero es que como que los fans de Breaking Bad sí están así como muy hardcore. La plante. Le plant. A ver qué. Azul, ¿para qué era? Sí, era para el veneno. Nada más que no traigo ninguna. Traigo rojita y verdecita. Y ya no sé para dónde tengo que ir. Ah, ya vi. O sea, según yo se iba a mover esa piedra y detrás de la piedra había otra cosa. Pero ahorita a ver si acá me sale una plantita azul. Ah, chis, no, me estoy regresando. A ver, no, espérenme. No le había dado vuelta aquí ya. ¿Qué está pasando? Trajo el plan, sí. No está aquí. Ay, caray. No está aquí Alex para que nos eduque. No, pues. O sea, ya la había puesto así, a ver, dale otra vueltita, mijo. A ver si. Ah, sí. Así era. Y luego córrele. Espérenme. Espérenme, ahorita leo el chat porque. ¡Ay, José! Ah, sí, lo pasé. A ver, ¿qué? ¿Qué se te antojó hoy, Mark? Platícanos qué se te antojó hoy. Ay, se me olvidó que si me subías la plataforma, pasaba eso. No sé cómo son los tacos de Chilorio. Ya se fue Alberto. Alberto, si estás aquí, contéstanos. Aquí en Torreón hay tacos de Chilorio. La verdad es que yo no he escuchado. Quizás si está aquí Alberto nos pueda decir si ya se fue. No nos va a decir. ¡Ay! ¡Ah! Alberto, ¿aquí hay tacos de Chilorio? ¡Ah! ¿Cómo estoy torpe? Sí son. Digo, sí son. ¡Sí hay! ¿Qué son? A ver, explícame, Mark. ¿Cuáles son los tacos? O no sé. No. ¿Cuáles son esos, Mark? No, no los conozco. ¡Ya me estoy muriendo! Ok. Porque Mark ya quién sabe dónde se fue. Se fue por sus tacos de Chilorio. Y ya no nos hizo caso. Rápido, porque me voy a volver a morir con este veneno. Allá en Ciudad de México los venden con queso y sin queso. A ver, taco Chilorio. O sea, me mandaste una foto. Yo creí que ibas a mandar una foto del taco. Sí, ya vi que me mandaste una presentación en lata. Ok. Es carne de cerdo, por lo que dice aquí tu lata. Chilorio, el original. Muy bien, no, no, nunca he comido. Pero. O sea, madre, qué grosero. Oh, y ahorita te vas a cenar eso porque digo, qué casualidad que lo trajeras en la mano, ¿no? En este momento. Ahí no se ve, pero qué casualidad.
¿Son sin queso, Mark? Nada, nada. O sea, casualmente, estamos hablando los tacos de eso. Y, ay, sí son estos, mira, ahí la lata. O sea, eres fan de los tacos de esos, ¿para qué te haces? Bueno, gracias por tu educación del chilorio. No, la verdad es que nunca los he comido, así que... ¡Ay! ¡Ay! No lo muevas. Espérame. Espérenme un segundo. Déjenme acomodo esta cosa porque... Porque el veneno me está matando. Y... Sí. Tengo que poner atención. Para voltear esto. Rápido. No, torpe. Ponla rápido, estás a morir. Ay, ya ni me dio chance de tomarle. Ay, cógele. Y lo voy a dar vuelta otra vez, ¿verdad? Gracias. Ahí mero. No, quítalo. Bueno, y total, Mark, te vas a hacer tus tacos de chilorio. También estás casualmente en la cocina con una lata de chilorio en la mano, como Alberto. Acá dónde quedó la mano. Así tengo que ir a ver qué salió en la piedrita. Que te lo mande Alberto. Que se haga paro. Ojalá venga una plantita azul, por favor. De planta. No los he probado. No los he probado, pero está bien. Voy a intentar probarlos algún día. ¿Y cómo se preparan, Marc? Así, o sea, también como un taco normal. Perdón mi ignorancia, pero no sé, nunca he comido eso. O sea, así como de que cebolla y así, ¿no? No sé. Ay, ya no me cabe. No voy a poner Pepsi. Vámonos. ¿Qué más se me quedó aquí? Ah, y aquí hay una planta. Le plant. Ay. No, pues tengo que ir al baúl. Baúl. Que te da risa. ¿Qué? Ah, el moja. Te da risa que es que está en castellano, creo. O sea, qué oso. A mí me chocan las cosas en castellano. Pero no sé por qué está. A ver. Sí. Allá te compras tus tortillas de harina, del HEB, lo calientas y listo. Limón, sal y cebolla. ¡Oh! ¡Qué rico! Porque siempre tenemos que terminar hablando de comida cuando estoy jugando y luego me da un chorro de hambre y ustedes sí pueden cenar bien a gusto y yo tengo que estar jugando. ¡Qué malvados son! Ya se me antojaron los tacos de chilorio. Caray, ¿por qué se está incendiando esto? Colóquela. Ok. Malvados. Pues Alberto ya se está haciendo sus tacos de chilorio en este momento. Gracias. Gracias por la idea. Radiante por mi lámpara.
Que ya no se me ve nada. Y Mark siempre me regaña porque dice que parezca que estoy en un interrogatorio. Pero gracias, Alberto. Gracias por tus comentarios. Son bien recibidos. Ah, déjenme como. Ah, me podré como una plantita sola. Le plant. Y sí pude. Entonces, vamos a agarrar el cargador. Y luego vamos a agarrar otra pieza. La vamos a guardar porque ya le necesitamos un montón. Y no quiero tragedias. Espérame, déjame organizo. Mañana Chévez. Nomás leí Chévez, fue lo único que leí. Espérame. Mañana Chévez. Ya sé, ya urgen. Una caguamita. Capuamita. Con este frillazo que está haciendo. Ni modo, se aguantan porque luego la cámara esta no me detecta ahí. Y luego si le bajo, pues no se va a ver nada. Si no me quieren ver, díganme de una vez. Que se vea todo oscuro. Creo que esto ya no lo va a usar. Ajá, sí. Muy bien. Ay, güey. No tengo nada. Y luego tenemos que ir a... ¿Por qué está brillante? Bueno. Te estoy complementando por tu belleza. Porque no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que complementándome? Entonces me estás complementando con mi belleza. Ah, chis, ¿y estas escaleras a dónde me llevan? Vamos a probar. Si quieren, apago la luz. Yo no tengo ningún problema. Ah, sí, cierto, por aquí llegué torpe. Me distraen sus comentarios de mi lámpara. Ya no estén renegando. Aparte con este frío, me ayuda a que no me dé... Oh. Creo que hasta calor me está dando. Porque me estoy muriendo de frío ya que se acabó este frío. Maldito frío. ¿Por qué me...? Ah, es que es la plantita esta. La plantita. Vamos a llevarla al baúl. Ya que hice como 50 veces la misma acción. Para que deje de estar rojito. Porque... Porque sí. Entonces básicamente pude haber dejado todas las plantas azules. Ah, no, porque luego sí me... No, ya. Si hay frío, me estoy muriendo de frío. Todo el día tenía frío. Anoche tenía frío. Ya estoy harta. Harta de este maldito frío. A ver, ¿qué estoy haciendo? Así este... este va... Este va aquí. Ay, ya no me acuerdo. Mark, ¿te acuerdas la... La combinación esa? No, pues me la mandaste por WhatsApp, H mucho. 4. ¿Era así? 4, 2, 3, 1. 4, 2. A ver si me acuerdo. 3. No. ¡Ah, sí!
Tengo muy buena memoria cuando me conviene. No, ya, muchas gracias, Mark. Mi memoria es excelente. Es excelente. A ver, cuando se agarra esta plantita. La plantita. La plantita. Y algo más había tiradito aquí. ¿Qué era esto? Memoria selectiva, mira cómo eres gacho. Síguele. Van dos acertijos que resuelvo con mi memoria, ¿eh? El de los ojitos que estaba en la pared de las abejas y este. A ver, aquí entonces, ¿qué iba? Digo, ¿qué iba? ¿Qué había? ¿Por qué está rojito? A ver. Ah, sí, ya me acordé. Ah, mira, qué casual. Ajá, entonces vamos a dejar la plantita. La plantita y... Y pues ya, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, abajo, abajo, ¿qué había? Unas cajas, creo que unas balas de Magnum. ¿Qué? No hay nada. Pues que no, no tenemos la cajita para que la triture. Está muy raro. A ver, voy a regresar. O sea, total, siempre tengo que salir buleada por ustedes. Primero, memoria selectiva. Luego, hablando de comida. Bien padre. Y yo aquí sin comer. ¿Pero por qué está rojito? Bueno, vamos a la puerta aquella. Ah, caray. ¿Está la puerta? Qué raro que esté rojito. Ah, mal gusto en series. No, 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 te estás pasando. Te estás pasando, Mark. Uy. Pero ¿cómo voy a entrar ahí si no traigo el lanzagranada? Digo, la cosa esa. No traigo eso. Solo vine a morir a esta parte. Te pasaste, Marque. Te dije que con X-Files no te metías. Y no te importa. Ay. No me gusta y por eso tienes derecho a criticar mi serie favorita. Yo que me abrí ante ustedes.
para decirles mi serie favorita y te burlas de mi serie favorita. No es de Dios que te estés burlando de X-Files. Eso no es de Dios. ¿Nunca la criticaste? Me dijiste que tenía mal gusto en series. Eso es criticar. Y no sé dónde quedó Alberto para que me defienda, porque él dijo que qué aburrido sería que a todos nos gustara lo mismo. ¿Qué? ¿Y luego? La máquina. Defiéndeme, Alberto. O sea, está criticando mis X-Files porque no me gusta Breaking Bad. O sea. O sea, tengo mal gusto porque no me gusta Breaking Bad. ¿En qué se basta? Se basta. ¿En qué se basa el buen gusto para decir que Breaking Bad? Digo. ¿En qué te basas para decir que una persona tiene buen gusto porque le guste Breaking Bad? A ver. ¡Ay! Espérenme, espérenme, déjenme salgo de aquí y seguimos discutiendo. ¡Espérenme! Porque esta morra me trae en jaque, espérenme. Ahora sí que qué, a ver, no hemos tomado mal gusto en series. Ok. Ah, bueno, pues. Está bien. Así sí. Así sí, Mark. Síguete burlando de mí. De mi gusto en series. Fíjate que a mí Game of Thrones tampoco me gustó. Vi la primera. Digo, la primera. Vi el primer episodio y dije, ¿esto qué es? Esto es, está de hueva. Aparte, pura escenas porno. Y Stranger Things sí me gusta. Así que, Alberto, ten cuidado con lo que digas. Hi, Lil Jomon. A ver, veme. Voy a bajar esto. Y luego tengo. Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ahora sí te podemos triturar la cajota. La cajota para que nos den el. El. Ay, se me olvidó el nombre. Y ahorita vas a decir, Mark, no, soy súper fan de Game of Thrones, de seguro, ya te estoy oyendo. Y qué pésimo gusto porque no me gusta y así. Jaja. Ya, y luego agárrala. Agárrala. Y ahora sí. Yo creo que hice todo al revés y por eso. Por eso el castigo de venir hasta acá y regresar atrás con la señora loca. Mark, ahí estás. Yo y mis 1400 curas. Bueno, se me hace que me voy a llevar otra. Porque la señora esa está muy ruda. Ah, bueno. No te enojaste, ¿verdad? Porque luego vas a decir que yo, que critico Breaking Bad, que no sé qué. Necesito la planta.
Comerme una planta. Nada, así me voy. Mejor la dejo. Que me meta otro guamazo. O sea, tengo como que el toque de por qué está rojo aquí. ¿Por qué sigue rojo? Búscalo. Sí. ¿Por qué está rojito? ¿Qué me falta? A ver. ¿Quién sabe quedar conmigo hasta que acabe esto? Ay, la ruca está acá. O te vas a ir, Mark, a ver a tu... Uy, uy. Me vas a dejar como siempre aquí. Que Alberto ya se va a estar comiendo sus tacos de chilorio, ya ni dice nada. Deja de comerte los tacos de chilorio, Alberto. ¿Tú ya vas a cenar o qué? ¿Qué vas a cenar? Platícame para que me dé más hambre. Total. Totals. Ya sé. Yo tampoco, no te creas, aquí no sobró. Ay, no, aquí no sobró. Bueno, sí, hoy me lo comí. Qué mensa. Hoy me comí lo que sobró ayer, pero. Pero ya no más. Ya no hay. Ah, está la cajita esta. ¿Qué estás a pedir? A ver, presúmeme. Presúmeme tú qué puedes comer en este momento. Algún día me voy a vengar y voy a salir comiendo algo así bien sabroso aquí. Algo que no sea navideño. ¿Qué podría ser? Yo desde el otro día que estábamos jugando el Silent Hill, que empezaron a decir como a la madrugada que me pidieron una pizza y no podían pedirme una pizza, tengo ganas de pizza. Mugroso, vas a pedirte eso solo porque sí. No, sushi no se me antoja porque hace frío y no me gusta comer sushi cuando hace frío. Una pizza sí me la comería. Ya tengo, ¿qué será? No sé, como un mes que no como pizza porque oink. A ver, dejen guardo porque hace mucho que no guardo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un jugo de carne? Tú y tus comidas raras de allá de Chilangolandia. No, no puedo todavía.
Porque si no, no voy a poder usar mi disfraz de Claire. Así como pizza. Ay, no, no la uses, me equivoqué. Que por cierto, este fin de semana quizás sea la oportunidad. Ya había dicho yo que lo iba a usar este fin de semana para jugar Resident 2. Así que sí o sí tengo que acabar este porque tengo que ir por orden, así como cuando acabe el Silent Hill 1, a seguir el 2. Pero con este frillazo, no sé si lo pueda lograr. Aunque sea nomás lo de arriba. No, no lo sé. Sí, mándame una foto. A ver, ¿qué esto qué? Ah, yo creí que tenía que hacer un. Ah, sí, cierto, ya tengo la otra parte. Entonces ya queda bien poquitillo. Ya queda bien poquitín para acabar esto. Ay. Entonces, no, pues ya no tengo que a nada que regresar a la ya. Entonces vamos a agarrar el disquete, lo puedo agarrar allá, puedo agarrar esto, puedo agarrar. Creo que ya. Ahí voy, espérame. Ah, a ver. Que mandaste la foto de quién sabe qué va, de un jugo. Vas a mandar así la foto de una lata como Alberto, ¿no? Y justamente estás en la cocina. ¿Qué es eso? No, no sé qué es. Tiene como cara de birria. Pero no sé. Hi Mike, welcome, happy new year. ¿Qué qué? ¿Por qué te estás riendo? ¿De qué? ¿De que no sé lo que es eso? ¿Tu comida extraña? Alberto, ya deja el taco de ¿cómo dijiste que se llamaba? Mark, ¿taco de qué? Chilorio, ya deja el taco de chilorio, Mark. Digo, Alberto. Ponen carne como baño María hasta que sale todo el jugo. Pero el puro caldo, o si sí le echan así como carnita ahí. ¿No será como tipo barbacoa? Y acá le llamamos birria en lugar de jugo de carne. No sé. Ok, pero es. Oh, es que. Bueno, está bien. Dejémoslo en jugo de carne porque para mí eso me suena como a birria. Y ya se me antojó. Ya me dio hambre. Pues entonces si es de Guadalajara, quizás sí sea birria. Puede ser. Pero yo siento la carne en su. Ay, ¿y qué es la carne en su jugo?
Ah, no, había para guardar allá, ya me acordé. Así que... No, quién sabe. Acá no hay de eso. O si hay, no lo he descubierto. Así que... Ay, pero ya se me antojó. Oh, no, qué hambre. Pues a mí más, imagínate, tú puedes comer en este momento bien sabroso y todo, y yo aquí. No, yo tengo que seguir luchando. Por eso, ¿y qué? Sí, ábrelo. Porque no me voy a ir de aquí, que no acabe la parte de Chris. Ah, Mozala, dije que aquí podía grabar y no lo me traje. Ah, aquí está la cajita preciosa. Voy a llevar esa, ¿sí? ¿Dónde está? No, de una vez me voy a llevar las otras también. He perdido estas. Y vamos a grabar. Grabar, 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 grabar. Grabar. Y creo que... Tenemos que poner un disquete en algún cuarto. O dejar el... Ah, voy a dejar este. Porque sí. No importa. Morir. Sally está aquí dormida al lado mío. Bien a gusto. Hoy le puse un disfraz que tiene así como de Pikachu, que está bien calientito porque nos estamos muriendo de frío. Pero ahorita, mira, me voy a comer un snack que tengo aquí, que no debería, porque es un chocolate y se va a despertar. Ah, le valió que se... Bueno, sí está moviendo sus orejillas, pero... Ni modo, voy a despertar. Ay. Espérate, enseñales a todos tu disfraz de, oh, de Pikachu. Es un Pikachu que tiene frío. Tienes frío, ¿verdad que tienes frío? Tenemos frío. Ya duerme. Nomás quería que dijera sola, pero está toda modorra. Ya duérmete.
Y el Crisa. Pica sale. un Pikachu. Hoy me estoy atragantando con mi chocolate. A ver, ¿a dónde iba yo? ¿Y por qué se quedó rojo aquí? Me pone muy mal que me digan que hay algo aquí y no encontrarlo. Algo rojito. ¿Será esto que está acá tirado? No. No, bueno, bye. Bye. Ah, sí, se ve la morra esta. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. El Wesker. ¡Dispárale! Wesker. No, pero... Ah, bueno. Ya lo mandó la... Ah, caray. Espérese, no. ¡Ay! Uy. Rápido. Antes de que venga esta señora. Señora loca. Ahora sí. Así rapidote porque ya lo hemos visto. Vámonos. Esta estaba cerrada, bueno, se mata. Y luego tenemos que ir a una fuente. Vamos a usarla. No me traje las monedas. No me traje las monedas. Y tengo que regresar. No sé hasta dónde. Ni modo. ¿Qué jueves se vienen? Pues todavía faltan Chorro Silent. está Mike me mandó el Bendis. Y pues bueno, también puedo. Ah, cara. Ah, sí, son esas. Ah, no, pensé que una escalera. Puede ser ese también. No sé, cuál quieren que juegue. ¿Cuál te gustaría verme jugar, Mike? Digo, Mike. Pobre Mike, así de que yo qué. Yo ni pregunté nada. Mark. Bueno, voy a grabar. Voy a dejar este disquete que no me sirvió en nada. Se me ocupó espacio. Bendy, sí. Bendy.
Pues mira, puedo jugar en retro ahorita. Tengo el Mini Super. Quizás Castlevania o... No sé, no me acuerdo qué otros vienen en el Mini Super. También tengo el Play, el Mini, también se puede jugar ahí. Y en el Play 3, pues tengo los Resident, no, es que Resident, no, Silent Hill. Tendría que checar cuáles tengo en el Play 3 retros. La verdad es que ahorita no me acuerdo. Pero sí, ¿verdad? Hay que irnos a lo retro. Poco a lo retro. ¿Cuál te gusta, Mark? Retro. A ver si. Si se arma. Es que no me acuerdo cuáles vienen. No, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Por qué no? Ay. ¿Cuál juego retro te gusta, Mark? No sé cuál es. ¿De cuál es? ¿Para cuál consola es? Lo siento, yo no soy fan de ese. De Castlevania, entonces. Solo sé que viene en el Mini Super 1, pero no sé cuál es, así que. No me linchen. Ya llevo 3, ¿eh? Gracias a ti. Primero Breaking Bad. Viene el Zelda ahí, pero bueno, está bien. No soy fan de Zelda, nunca he jugado Zelda en mi vida. Creo que solamente una. Ah, no, sí. Jugué el del NES cuando era niña y no me gustó. Y luego jugué el que es como de un lobito, que es el Twilight, no sé qué. Twilight Princess, creo se llama. Y ese sí me gustó. Pero de ahí en más no. No, no soy muy fan de Zelda. Así que odiénme. Odiénme más. Pero si juego el de Zelda, o sea, ahí sí me van a tener que estar diciendo qué hacer. ¿Por qué? Porque si de Play 3. Mañana lo checo. Mañana es que tengo unos ahí en el Play, pero la verdad es que no recuerdo cuáles son. Lo voy a checar. Lo checo y ya vemos. Estoy pensando que... Ah, ¿qué estoy haciendo? No, pues sí grabo porque no sé qué vaya a pasar aquí. Ya casi acabamos. El Resident, que quedará como una hora, yo creo. Ah, que vean unas cintas. Una orilla queda. No, pues sépala. O sea, me suena el nombre, pero no tengo idea de para cuál consola es.
¿Es del Switch? ¿No? No sé. Qué oso. Ah, sí es cierto, hay que llevarnos la cosa esa con el liquidito para quemar los zombies. Sí, me sonaba como que lo he escuchado últimamente en Switch. Ok, entonces... pues bueno, no puedo jugar eso porque no tengo Switch. ¡Ah! Eso es descartado. Creo que aquí iba a necesitar uno de los... ¡ah! De los disquets, ¿verdad? Ah, bueno. O me llevo este. O me llevaré de una vez el otro. Bueno, sí. Me lo voy a llevar. Por si acaso... entonces, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, encargar. Digo, los disquetillos estos pedorros. ¿Ya pediste algo de comer, Mark? Dichoso tú. Sí, cierto. Ay, no. Y ya no puedo agarrar nada porque sí. Pero, ay, no me acuerdo cuál era la clave. O sea que ya me vas a dejar. Ya me vas a abandonar. Ay, ¿cuál era la clave de esto? Es que no puedo cargarlo. Bueno, por traerme los disquets. Ah, ok. Oye, ¿no te acuerdas de esta clave? Me acuerdo que era Ada y era otro nombre, pero no me acuerdo qué era lo que tenía que poner. Bueno, deja voy. Bueno, necesito poner las cositas esas. Entonces, entonces voy a regresar a dejar esto. Los biscuits.
Sí, yo también. Digo, yo también. ¡Ah! Sí, me dio las claves, ¿verdad? Bueno, ni modo. Tal lo averiguo. Cabo, ya estamos a nada, casi de acabarlo, creo. ¡Hombre! Ay, qué torpe. No, para atrás, está para atrás. Ay. A ver. No hizo nada. Ojalá que aquí pueda poner el disquetillo para hacer un espacio. Ay, aquí era la clave. No, pues va, ya valió. Ya valió. Mark, ¿y si hacemos trampa? ¿Y me ayudas a buscar la clave? Para no dar tantas vueltas. Por favor. Era Ada. Ada algo. Sí, porfa. Ya sé que me odias porque siempre te pongo a buscar una trampa. Pues ponle de qué clave de la computadora. A ver. Clave computadora. Pues no sé. ¿Cómo le ponemos aquí? A ver, deja ver si la encuentro rápidamente. A ver, vamos a ver. Es el laboratorio con la historia de Chris. A ver. Luego. Aquí está. La segunda clave. Cell. La contraseña es Cell, pero John y la contraseña es Ada. Ya la encontré. Ay, gracias, Mark. Gracias por tu ayuda. Y así ya nos ahorramos esas vueltas. Ya pues. Simón, ya. Ya me quiero ir de aquí. Sí. Ya está. Entonces, ahora sí podemos ya ir a poner las cositas. Los disquets. Ah, hay unas balas de Magnum. Bueno, ahorita las agarro. Sí. Electrónico. Okay. Pues ya no tengo.
Se murió. Mark, está bien. Provecho, dichoso tú. Se me hace como ir al baúl porque... Porque ya no traigo nada. Sirve y grabo. Ah, bueno, voy a agarrar aquí esto. ¡Uy! Esteno. Y lo vamos al baúl. Entonces voy a dejar... Uno. Voy a agarrar balas. Y luego voy. Se me hace que bajar este. Porque me ocupa espacio de oquis. Y pues voy a guardar. Una vez. Entonces, ahora sí. ¿Cuál fue la puerta que se abrió? No, de la del fondo. Ahí está, vamos a ver. ¿Qué? H. Entonces, ¿qué me falta hacer? Hey Justin, welcome, happy new year. No sé, electrónicamente. Voy a agarrar estas plantas de una vez para llevármelas al baúl. Voy a dar vueltas, no importa. Muchas vueltas. No.
Entonces, a ver. Entonces, tengo que ir a... Si está cerrado. Y hay una puerta que no ha abierto. Ah, voy a llevar esta. Se abrió esta puerta. Espérame un tantito, ahí vengo. Thank you.
Hey, Adam. Listo, perdón. ¿Qué me quedé? Ay. ¿Qué iba a agarrar aquí? A ver, esto es importante. ¡Ah! Fui por mis snacks. Ahí voy, Tengo hambre, como siempre, Adam. Siempre llegas cuando tengo hambre. I know. Thanks, Justin. Adam. Oh, mira aquí. Thank you.
entonces está cerrado. Ah, se me olvidó el disquete. Se me olvidó agarrar el disquete porque ya lo vamos a usar. Ahí voy. Espérenme tantito. Entonces ya traigo el disque. Y luego aquí no. ¿O sí? A ver. Entonces, en este cuarto, ¿qué había? Ah, no, en este no tengo nada que hacer porque tengo las radiografías. Falta poner un disquete. Me falta poner un disquete. Ay, voy a ordenar este que me estresa tantito. Bueno, ¿dónde está el disquete que tenemos que poner? ¿Cuál sería acá? En esta. Jaja. Ya no tengo espacio. Ah, no, aquí no era. No hay Magnum. Oh, ya me hice bolas. Bueno, tengo una llave para esas dos puertas. También está cerrada, no sé a dónde ir. I'm lost. Allá no, porque no radiografías. Ay, no hay que. Arriba está cerrado. ¿Qué me falta hacer? Me falta poner otro disquete. Y poner eso en una pantalla. Pero no ha abierto el cuarto de la pantalla.
¿Qué hay en este cuarto? No me acuerdo. Ah, no, aquí no había nada interesante. Pero aquí ya abrí la puerta. Sí, aquí ya lo he usado. Entonces, ¿dónde estará el otro? Aquí para ti, tú. Para poner. Porque arriba estaba cerrado, según yo. Ya me perdí. Todo iba tan bien. Está cerrado electrónicamente. Yeah, but I don't know where is the computer. Ah, voy a probar suerte acá, en este cuarto que tenemos abierto. Okay, ya estoy. No, here no, 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 aquí no, ya esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Esto ya los abrió. Qué rico. Ese ya. Según yo ya usé. A ver, vamos a ver atrás. Abrí el. Thanks, Justin. Ah, pero. Ah. ¿Cuál? Okay. Uy. Where is Adam, Justin? Ya te puse tu emblema, Mark. ¿Sí te sale? Ay. Sí. Si era aquí, sí. O sea, Alberto, tengo hablándote como 30 horas y tú ni pío. ¿No sabes? ¿Cómo que no sabes? No te sale. Oh, ¿cuál era el número de esta cosa? ¿Cómo que me voy a reír? Yay. ¿De qué me voy a reír, Alberto?
8462. 8462. 8462. 8462. Simón. 8462. O sea, mi relajante voz o mi aburrida voz. Vas a ver, A ver qué es este otro. Ok. Está bien, te perdono. Sí. Levanto el hambre, pues ya todos están cenando. Y me gustaría contarles que cuando me fui por un snack, Mark, ¿estás ahí? Porque lo que estoy a punto de decir es muy gracioso. Yo ya venía muy tranquila y campante a seguir jugando con ustedes. Y por segunda vez derramé el vaso. Ay, ok. Entonces ya no me cabe nada en el inventario. Y está la llavecita, pues ni modo. Voy a tener que comer esa plantita, la plant. A ver, el laboratorio. Y pues se nos queda aquí un spray y nada, pues vámonos. Fuga. Entonces tenemos la llave del laboratorio. La llave del laboratorio. Quiero suponer que la llave del laboratorio es... Bueno. No sé cuál sea la llave del laboratorio, pero vamos a investigarlo. Porque decía que... necesitaba... metí ahí si ahí no era. Ahí no era. Entonces me voy a regresar y qué vas a cenar, Alberto, porque Mark ya se hizo sus sincronizadas. Yo sigo muriendo de hambre. Y ahí venía ese compita. Compita. Ah, sí. Ese tenemos que entrar por las rejillas. Ah, aquí había un baúl. Burritos de... ¡Ay, qué rico! Porque están cenando tan rico y yo no puedo cenar. Bueno, sí puedo, pero prefiero terminar esto. A ver, entonces voy a dejar esto acá. Vamos a recoger. Pues ya estoy a punto de terminar, Alberto. Yo creo que le queda unos que... una hora, quizás. Yo creo que otra hora. Ya estoy a nada, o sea, estoy así de que... ya... ¿lo acabo o lo acabo? Haz de cuenta. Ay, bueno. Ahí hay una cinta. Agárrala. Y... sí, porque... bueno.
Pues espero que hoy quede. Espero que hoy quede. No sé ni qué estoy haciendo por estar acá. O sea, ay, me va a pasar exactamente lo mismo que con Jill. Que no gasté ni una bala de Magnum. Aquí me va a pasar de que no gasté ni una cinta casi. Y tengo todas las de Magnum. Porque según yo quería guardarla para el Tyrant y al final no peleé con el Tyrant. Entonces, creo que me vuelve a pasar, pero bueno. Sí, ya me urge eso. Bueno, voy a poner este aquí. Voy a recoger lo más. ¿Qué más aquí? Un spray. ¿Y qué más había? Había otra cosa. Ah, sí. Las balas de mano. Que tengo un chorro y no las he usado. No he usado ni una siquiera. Ni una bala. Ah, voy a pasar lo mismo. 12. Tengo 18 balas de mano. Ah, pero aquí voy a enfrentar al Tyrant. Entonces, puedo quitar esta. Puedo, no, este si lo voy a usar, puedo quitar este. Y me puedo llevar el revólver. Pues este sí lo voy a usar. Este es de fuerzas que lo voy a usar. Híjole. Que tengo que ir por un frasco y no correr porque exploto. Pero bueno, ya mero. Ya mero. ¿Se lleva para el laboratorio? Vamos, no servía también para. Ay, se me olvidó que aquí salen unas arañas. Hijo su madre. Bueno, me animo. La comida de ojo de tigre. Las hamburguesas están tan ricas. Extraño tanto comer hamburguesas de ojo de tigre. Un smash burger. Tan deliciosa, sí. Sí. ¡Ay! Por estar pensando en la hamburguesa deliciosa. Sí quiero. Ah, sí, es que aquí tengo que poner la cosa esa rara. ¡Ah! ¡Ay! Ok, aquí ya no tengo nada que hacer. Porque aquí. ¡Yes! ¡Yes, Justina! Aquí es donde tengo que poner el bichito. Ay. Yes. I know. Thanks, Justin. Aquí hay una granada, creo que era. Sí. Esas me gustan porque se les estalla la cabeza de un culo. Bueno, ya no salió ninguna araña, como dijo el Justin. No quedé nada. Entonces, me regresé al mismo cuarto. Necesito la botella para echar el combustible.
¿Qué? Me regresé donde mismo. ¿Qué? Por esta puerta. ¿Dónde está la cosa esa? Ay. ¿Dónde huele que por acá? Aquí. Aquí está. Ahora sí, agarra esto. Simón, agárralo ya. Ya. Y ahora sí viene lo bueno porque vamos a explorar en el pedazo. Corro. Entonces aquí, ¿dónde estaba el cuarto ese? El cuarto de la gasolina. Entonces necesito recargar esto. Necesito dejar esto. Necesito grabar porque si no voy a explotar. ¿Dónde están las cintas? Las cintas. Qué callado, Mark. Estás comiendo. Ay, no me llevo. Tengo otro disquete. Tengo otro disquete. Espérenme. Otro disquete, no tengo otro disquete. Sí. Okay. Y también te está durmiendo mi relajante voz. Como Alberto. Ah, sí, era aquí. Por este. Pero creo que ya no tiene sentido lo que estoy diciendo. Ay, no. Bueno. O sea, no es relajante mi voz o no te está durmiendo. ¡Ay, no! ¡Hombre! ¡Boom! Para que llegue, no me acuerdo. No. Ah, aquí tengo que poner el otro disquete, ¿verdad? Okay.
Muy bien, Mark. No, pues ya casi estamos a nada de terminar esto. Y volví a hablar bien norteña. Ay, no. Ya no puedo dejar de escuchar mi acento. Desde que me dijiste Matías. ¡Oh! Entonces vamos a... gasté una de más. Sí. Sí se escucha mucho ahorita, ok. Mi acento norteño. ¿Por qué está marcando aquí algo? Estaba terca de meterme en este cuarto. No era en este cuarto, entonces era en... Ok. Ahora sí, tengo que caminar con cuidado. Ajá. No tanto, a veces sí. Era por aquí. Sí, así. Voy a ir de una vez al baúl a dejar esto porque igual y grabar porque la última vez exploté. Entonces me duele. Más vale. Vamos a esto. Dejo esto. Me llevo las de revolver y voy a grabar. Mejor grabar, grabar. Frío.
45 sin totas. Y me acuerdo que al inicio estaba queje que no tenía para grabar. Entonces vamos para acá. Ay. Ay. No. Sí, úsalo. Muy bien. Ya podemos correr. Tenemos que ir a la compu. Aquí no era. Aquí no era, aquí no era, aquí no era. Todo bien tranquilo. ¿No era aquí? Ahí está. Ok, ya hicimos lo del elevador. Entonces vamos a regresarnos. Esta computadora no tiene nada que ver, ya no me acuerdo. Todo tranquilo y en orden. Qué mal. Me perdí por estar tranquila, digo, caminando levemente. Con eso para no explotar. Ay, perdón. ¿De qué es mi playera? Ah, es de Power Rangers. Me aflojé a pararme, pero no sé si se vean. Vienen todos. Sí, verdad, es que ni se ven. Nomás se ven ahí unas manchas raras. Entonces, bueno, esto ya está. Yo creo que agua. Agüita. Agua. El ascensor funciona, pero no fui al otro piso. Vamos allá. Creo que ya me equivoqué porque no fui al otro. A ver. Ah, no, sí, ya me acordé. Aquí es donde estaba el Wesker y el Tyrant y así. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker?
afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrella's... No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed Enrico with your own dirty hands! You son of a bitch! Enrico? Yes. I'm a fair man. I'll destroy all of you Stars along with this entire place. Time for show and tell. Get up. Drama, drama, drama. The ultimate life form, Tyrant. Wesker, you've become Pero traje mi magnum, Justin. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Ooh. You freak. Vamos, no. Vamos a la. Oh, solo me traje un. Ay. No, please, dale. Gástate todas porque todo vale. Ya murió. Vamos. Vamos con el Wesker. Ya, ¿verdad? Ah, ¿y acaso tú quién sabe qué? Thanks, Ray. Ah, caray. Ah, tengo que... se volvió a levantar. A ver, tengo que picar una computadora. ¿Sería esta? No, no. Aquí está. Vamos pues. Vamos pues. Ya se quitó todo sin más. Bien rápido, pues cuánto queda, como unos 20 minutos. Yo creo. Ay, bueno, ya para qué. Ni voy a usar eso. Balas de shotgun. Ay, ni modo. Pero voy a usar mi magnum. Usaré mi super magnum. Solo porque sí. Porque no usé nada la vez pasada. Jiji. Vamos a grabar. A grabar y agarrar más de estas cosas. ¿De qué es esa llave? Ni me fijé.
Ya no tengo más de Magnum. Sí, jajaja, me voy a llevar todo. ¿Cómo ni lo usa nada? Y esta dice que es del laboratorio. ¿Cuál falta abrir? Ah, entonces tengo que ir hasta... ¿Dónde es el laboratorio? Bueno, ya sabemos que esta no se puede abrir, entonces... Tiene que ser la que quite los candados, supongo. Desperdicié una. Maldita. No, ahí no dejé nada. Entonces tenía que abrirle aquí. Simona, Simona, Simona. Entonces, ¿para qué es la del laboratorio? La llave del laboratorio. ¡Hala! Y aquí nos van a encerrar y luego nos va a salvar la Jill. Según yo. Jill? Chris. Ah, está al revés, bueno. You're okay. Chris, it's Wesker. Un besillo. I know. But first, let's get out of here. ¿Qué se quedó ahí? A ver. Está rojito. ¿Qué es esto? Unas balas de escopeta. Bueno. Okay, Mark. No sé si ese mensaje llegó tarde. O iba sin el sí. Quizás, no lo sé. Let's get going. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar casi. Qué emoción. Qué emoción. Pero quiero grabar porque no vaya a ser. No vaya a ser. Ay, no, Rebecca, it's alive. It's alive. Sorry. A ver, espérame. Sí, ya se va a acabar. Ay, me super suma a mi frente. Sí, Rebeca sí está viva. Espero. Según yo recuerdo, está viva. Bueno, vamos a grabar porque sí. Sí, fíjate, Mark, que ya al final no se me hizo tan difícil. Nomás al inicio sí que no teníamos nada. Éramos muy pobres, pero ahorita mira, nos quedaron chorro de cosas. Magnum, escopetas, un chorro de curas. Somos bien fregones y lo acabamos bien cool. ¿Ve todo lo que dejamos? Puras hierbitas. Bueno, vámonos pues.
Vámonos con la Jill. Si era por aquí. No me acuerdo. Está bien gordo que se desaparezcan los monos de repente. Se me hace que no era por aquí. No, jeje, me regresé. Me regresé al lugar donde no era. Bueno. Después de tanto... Oye, no me puse mi gorrito de Jill, por cierto. Lo acabo de ver aquí al lado. Mínimo para terminar, a ver. Vamos a terminar el reciente perdido con mi gorrito de Jill. A ver. ¿Por dónde era? ¿A dónde se fue la morra? ¿A dónde se fue? Ya no me acuerdo por dónde se fue. El gorro de Pato Jill, no importa. No me importa. Tengo que acabar esto con este gorro. Porque sí. Oye, ¿a dónde se fue la Jill? Pues esa morra corrió. Ay. Bueno, creo que era por aquí. Creo que sí era por aquí. Si era por aquí, ya no me acuerdo. ¿A dónde se fue la Jill? Ayuda. Tengo la llave del laboratorio. Hola, Rey. Ay, no me acuerdo. Bueno. Thanks, Justin. Si era por aquí, no sé. ¿Por qué tengo la llave del laboratorio si no usaba ninguna llave del laboratorio? Y no me marca ninguna puerta cerrada. Bueno. Vámonos. Bueno, me voy a llevar otra plantita por si acaso, porque ya no sé qué está pasando. Y grabaré aquí, no lo sé, pero bueno. Ay, a ver. Voy a llevar otro spray. No más porque quiero. Ah, sí, aquí estoy. Digo, aquí estoy él. Uno. Ah, sí, me había pasado esto. Que había un chorro de cosas aquí y ya no pude cargar porque me traje todo lo de... Una planta. Ay. Vámonos pues, así. Oh, ah, bueno, pero sí me puedo quitar esta planta. Agarramos la cosa esta. Y luego ya, tal. Aquí lo ponemos, bien padre.
Pues ya nos vamos. A ver. I'll take care of them. Ah, sí, Chris, se va a ir la you morra. Just get in contact with Brad somehow. Okay. Se va a ir la morra. Vámonos. Con todas las... ¿Sí, qué trae? ¿Qué le pasa, morra? ¿Qué fue eso? Ya lo acabamos. Acabamos. Entonces este fin de semana vamos a seguir con Resident 2. Espero que mañana no haga frío para poder usar mi disfraz de Claire. Yay, Justin. Y lloremos con este final. ¿Para cuándo el código Verónica? Es que vamos por partes, Alberto, porque mañana voy a empezar el Resident 2 y luego sigue el 3. Creo que sí lo tengo el 3 y luego pues ya sigue el código Verónica. Vámonos por partes. Yeah, Ray. Lloremos todos con este final. Pensé que no lo iba a lograr nunca con ese Chris tan difícil. Pero bueno, mientras termina el drama, hasta el 7. Podría ser, ¿eh? Pero pues que Mario Adon se van a dar todos con el 7 y yo también. Yo no aguanto los juegos en primera persona. Pero lo podría jugar con el VR, ¿eh? A ver, ahí que me vean tropezándome con todo. ¿Qué más? Pues nada, agradecer a todos. Thanks, Ray, Mike, Justin, Adam, creo que ya se fue. Gracias, Mark, Alberto. ¿Quién más estuvo por aquí? Creo que ya. Y pues... Yo sí, bien emocionada viendo mi final. Chris. You did a fine job. Este, ¿qué? 42 tintas usadas. Objetos de salud. No, pues sí. Traje nuevo. Quiero ver qué traje es. No más. Vamos a grabar y quiero ver el traje. Como mi... Mi Rebeca norteña. Qué oso.
Quiero ver mi traje rápido. Lo siento, no sé por qué siempre se pone eso, que está cargando algo. Transfiriendo datos. Ay. Vamos. Ahí está. Una vez más, nomás quiero saber cuál es el disfraz. Digo. Ay, ¿qué es eso? El Chris bien cholo. Chris rapero. Ay, no. Yeah, Justin. Ay, no. ¿Y solo me dieron ese o qué? Reggaetonera, la Jill reggaetonera. Ay, no, qué risa. El Brian Redfield. Ay, no. Pues bueno, así nos vamos, pues. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Y pues nos vemos mañana. Mañana los recibo con Claire. Seré Claire. Ghostbusters. Thanks, Mike. Entonces nos vemos mañana. Bye.